Ah, castaña. 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 Ahí está. Javi. No. Castañas. Qué rico. Estamos hoy en Remagen, se escribe con G. Ahí está el museo, que después vamos a entrar, donde cuenta la historia de este puente que se va a ver un poco más adelante. Puente construido para la guerra. Supuestamente tenía que ser anti... antibombardeo. Por eso el tamaño del grosor, realmente. Claro. Además de aguantar el peso, la masa. Ahora, ¿por qué hay una bandera gringa ahí arriba? Yo creo que por respeto a los soldados caídos, en realidad. Ah, mira, buen punto ese. Buen punto. Uy, ¿qué hay acá? ¿Qué árbol de qué es? Hay un fruto en el suelo. Está lleno de fruta. ¿Será de castaño? Ah, castaña. 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 Ahí está. Javi. No. Castañas. Qué rico. O sea, no a la alemana. Algo curioso. Nuevamente nos encontramos acá con los vestigios de la subida del agua. En 1995 llegó hasta aquí y en el 93 llegó hasta allá. ¿Cuánto se preguntarán? A ver, si yo mido 1,62 m, esto llegó un poquito más abajo. Será 1,55 m. Y eso me pasa. 1,70 m. Wow. Wow. Harto. Advancement of the USA 9th Armored Division. Ya, pero para que todos puedan entender en español, por favor. Ya, que básicamente el 9 de marzo de 1945 la novena división de Fuerzas Armadas de Estados Unidos cruzó el puente y... a ver, ¿qué vamos a guardarme? ¿Qué decía? Ah, fue una pequeña victoria para los gringos cruzar el puente con pie seco. Sí, y después uno de los encargados del puente fue acusado por Hitler de sabotaje y los 5 oficiales involucrados fueron asesinados en la corte canguro. Ni idea qué corte puede ser. Acá estamos en el museo y ahí se ve cómo era el puente. Era una estructura de fierro que cruzaba y que se soportaba con las torres de piedra. Uy, bien. Eso estaba a punto de tocar el puente. Ajá. Thank you.
poco de historia. Lo que ustedes ven en este momento es lo que aún queda del puente Remagen. Sobre estas torres, que se encuentran construidas en la orilla del río, se sostenía el puente de hierro. Este fue construido durante la Primera Guerra Mundial. Se inauguró el 15 de agosto de 1918, para hacer llegar las tropas y material de guerra al frente de batalla. Posteriormente se utilizó con el mismo propósito, esta vez para la Segunda Guerra Mundial, y fue ahí donde surge vital importancia. Al final de la Segunda Guerra Mundial, Hitler había dado orden de destruir todos los puentes para evitar que su rival cruzara a la otra orilla del río. Sin embargo, el 7 de marzo de 1945, cuando el puente se preparaba para ser destruido, fue el momento que aprovecharon sin una coordinación previa los soldados americanos para conquistar. Estos soldados fueron posteriormente condecorados con medallas por su valentía. En cambio, en el lado alemán, el 13 de marzo de ese mismo año, 5 soldados fueron ejecutados por su negligencia de no poder volar el puente a tiempo y además por no defenderlo resueltamente. Finalmente, el 17 de marzo de 1945 se derrumba el puente, en dudosa circunstancia por lo demás, donde murieron al menos 31 soldados americanos. Curioso es que no sé si alcanzan a ver ahí al frente que hay un cerro el cual fue trabajado, por lo que se nota ahí, y de ahí sacaron las piedras para poder construir el puente. ¿Y ven ese hoyito que está ahí abajito? Ahí tal vez ya era oro. Y encontramos diamantito. Hay como canteras ahí. Increíble, aquí hay todo tipo de transporte. Todo. Y todo limpio, bien, funcionando. Esto es como una clase. Mira, Laura, Javiera, los tipos de transporte que existen. El tren, el automóvil, el barco, la bicicleta. Son cosas históricas. Llegamos ahora a un recinto donde estuvo escondido Hitler. Un búnker. Uy, uy. ¿Cómo es que la puedo matar?
Claro. Cuidado. Cuidado, que pueden haber fotos. Bueno, ya. No, no por encima, Javiera. No. ¿Se puede caer esto? No, no, mejor por donde sea el Nico. Sí, demos la vuelta a ver si es que hay alguna entrada. Entramos. La entrada. Uy. Está muy aburrido. Un poco. Wow. Qué heavy estar acá, me da escalofrío. ¿Y vamos a almorzar? No sé. Mi papá dijo que íbamos a ir a algún lugar. Bueno. Oye, que estamos muy lejos de la casa. Ya. Camina. Para filmarte. En Alemania es fácil encontrarse con estructuras que fueron parte de la guerra. Historia al fin y al cabo. Lo difícil, y bien difícil, es encontrarlas completas. Como tuvimos la suerte de encontrar este búnker. Bueno, familia y amigos, espero hayan disfrutado de las imágenes, un poco distintas esta vez, y ya saben, nos vemos en un próximo video. ¡Chao! Dreams holding us closer.